Bueno, un entorno así evidentemente es ideal para prácticamente cualquier cosa, y ya si es una naturaleza como esta, que estamos hablando de aquí en Porpollensa, Mallorca, frente al mar, para colmo, y qué mar, no cualquiera. ¿Qué más se puede pedir? Destacaría de Juan su sinceridad y su pasión a la hora de tocar el piano. También tiene esa capacidad de transmitirlo al público de forma muy espontánea, muy entregada y, como digo, muy sincera y muy seria. La Fundación Albeniz ha supuesto para mí un antes y un después. Son los jóvenes los que necesitan más apoyo. Apoyar a talento artístico joven no es urgente, pero es muy importante. Y eso no se puede olvidar nunca. Del repertorio que él va a tocar en el concierto, destacaría sobre todo la sonata de Liszt. Creo que es una obra que expresa todo el sentimiento y el pensamiento de lo que es el hombre romántico. Liszt es toda una odisea tocarla, son 30 minutos de seguido, de una cantidad de emociones y de hasta de fuegos de artificio, es toda una experiencia vital hacerla. Uno acaba exhausto, cansado, vacío, digamos, pero muy también reconfortado, ¿no? Es una experiencia única.